¿Qué tal gente? Mi nombre es Lucas, soy creador de Estilo Madero y hoy les voy a mostrar cómo instalar correderas telescópicas como estas. Acá ya tengo el placar que tengo que ponerle dos cajones y también les voy a explicar algunas cosas importantes que hay que tener en cuenta a la hora de armarlos. Si te interesa, mira. Ok, para instalar estos cajones con correderas telescópicas, lo primero que tenemos que saber son las medidas de alto, de ancho, que es lo más importante, y de profundidad de la parte donde van a estar instalados estos cajones. En este caso, el ancho es de 76,4 centímetros, el alto es de 42,5 centímetros y la profundidad va a ser de 50 centímetros. Una vez que tenemos calculadas estas medidas, ahora sí vamos a pasar a saber ¿qué medidas vamos a tener en cuenta a la hora de cortar los laterales, los frentes y fondos de nuestros cajones? La altura de los cajones puede variar, pero en este caso yo los hice de 18 centímetros de alto. 18 y 18 son 36, por ende hasta 42,5 que tiene el alto total, que sobra bastante espacio como para poder dividirlo y que nos quede más o menos 2,1 centímetro en cada división. La profundidad del cajón la hice de 48 centímetros, esto también puede variar, pueden hacerlo de 49, 49,5, sabiendo que el fondo es de 50, pueden ir variando eso. Una vez que tenemos la medida de la profundidad de nuestro cajón, ahora sí vamos a ver qué corredera vamos a utilizar, las cuales vienen de 5 en 5, 25 centímetros, 30 centímetros, 35 centímetros, 40 centímetros. En este caso voy a usar una de 45 centímetros, que es de 450 milímetros. Si se fijan, se van a dar cuenta que hice que el cajón midiera 3 centímetros más que el largo de la corredera. Esto es un tema de estética, algunos lo hacen de la misma medida de profundidad que la corredera, pero para mí, cuando lo dejamos de la misma medida que el cajón, sale todo el cajón y para mí no queda muy bien. Ahora, la medida de la parte de frente y el fondo, que van a ser estas dos maderas, va a tener 70,2 centímetros. Esta sí es una medida que no va a poder variar porque es una medida específica que ahora les voy a decir cómo se saca la cuenta. Teniendo el ancho del espacio, que en este caso es de 76,4 centímetros, le vamos a restar el espesor de las dos correderas, que va a ser 1,3 cada una, en este caso 2,6, y también le vamos a restar el grosor de las maderas más cortitas, que en este caso es 3,6, 1,8 cada madera, y nos va a quedar 70,2, que es el largo de la madera del medio. Para mostrárselo de una manera más gráfica, voy a poner los dos laterales de un lado y voy a poner las dos correderas del otro. Y esta medida nos tiene que dar 76,4, que es el ancho del hueco donde van a instalar los cajones. Ahora sí, vamos a volver al placard y vamos a hacer exactamente lo mismo de recién para probar de manera manual que las medidas están bien. Para saber si las medidas están bien, tenemos que poner las correderas y fijarnos de que no estén ni muy apretadas ni muy holgadas, ni muy suaves. Tienen que estar en un término medio. Si están muy apretadas, lo que va a hacer es que va a hacer presión en el cajón y no va a salir, no va a correr fácil. Y si están muy holgadas, va a hacer que el cajón se mueva lateralmente y que corras riesgo de que se salga el cajón cuando lo estás abriendo. Si están muy apretadas, lo que tienes que hacer es cortar unos milímetros más el frente y el fondo. Eso tiene solución. Si están muy, pero muy holgadas, lamentablemente vas a tener que volver a cortar el frente y fondo de los cajones. Una vez que tenemos listos los cajones, no se lo voy a mostrar porque ya está en el video anterior en el que muestro cómo armo el placard. Así que vamos a pasar directamente a cómo instalar estas correderas. Con una escuadra de combinación yo lo que hago es buscar el centro del lateral. En este caso va a ser de 9 centímetros porque el alto es 18. Y una vez que lo encuentro con la misma escuadra, voy a trazar una línea recta en la cual voy a atornillar la corredera. Para desmontarla y poder atornillar una parte al cajón y otra parte al mueble, vamos a apretar esta palanquita que está acá atrás y
simplemente las separamos. Para atornillarla lo que vamos a usar es un taquito que nos va a servir de tope para apoyar la corredera y que nos quede justo al borde de la parte de enfrente. Yo lo que hago es marcar con un lápiz, después con una punta me fijo bien dónde van a ir los tornillos y después simplemente lo atornillo con el atornillador. Una vez hecho esto, ahora sí voy a pasar a instalar la otra parte de las correderas en el mueble. Como en este caso el mueble es muy grande, lo voy a poner así, pero si fuera un poco más chiquito seguramente acostaría el mueble para que se resulte mucho más fácil instalarlas. Si la tapa del cajón que vamos a instalar está por fuera, vamos a poner el taquito por fuera. En cambio, si está por dentro, vamos a usar un taco de la misma medida de la tapa del cajón y vamos a hacer esto. Vamos a apoyar la corredera y eso nos va a dar la medida. Es según el cajón que vayamos a utilizar. Si es tapa por fuera de una manera, si es tapa por dentro de otra manera. En este caso ya medí dónde va a ir la corredera para que me quede todo simétrico. Y voy a utilizar esta cuadra de combinación para hacer una línea recta. Una vez que ya marqué la línea, ahora ya sé dónde van a ir los tornillos. Obviamente utilizando el taquito. Y lo que voy a hacer es poner el primer tornillo adelante. Antes que nada, quiero decirles que esta es la manera en que yo lo hago. No es la única manera de hacerlo, hay muchas otras maneras de hacerlo. Hay algunos que utilizan plantillas, otros utilizan simplemente medidas. Y esta es una manera más. En este caso, yo lo que hice fue instalar un solo tornillo y con el nivel fijarme de que estuviera completamente recto. Pero hay una mejor manera de hacerlo, que también no lo mostré acá en el video. Pero con la misma cuadra de combinación que usamos para hacer la línea, podemos apoyarla y fijarnos que la corredera quede completamente recta. Más que nada por si hay algún desnivel en el piso en el cual estamos trabajando, entonces mejor hacerlo directamente con la escuadra. Ahora sí, una vez que terminamos de instalar todo, lo único que resta es probar los cajones, que entren perfectamente y sobre todo que corran perfectamente. Si este video te fue de ayuda, te invito a que le des me gusta, que nos sigas y que le des clic en la campanita para que no te pierdas los próximos videos que voy a estar subiendo. Nos vemos la próxima y chao.